Breakmo ahora para mí fue en gran medida un reto de volver a empezar a hacer Breakmo en un espacio que no sabía de qué estaba hablando en ese momento, un espacio que me pedía a gritos que necesitaba muchísima más preparación en cuanto a la forma de hacer periodismo. Era un periodismo que respetaba mucho, sobre todo el de catástrofes naturales, porque es que sé que es un periodismo que tiene que jugar mucho con la sensibilidad humana que se necesita, el respeto a las personas que todos lo han perdido y la posibilidad de contar esas historias. Pasar de ser periodista de un medio nacional cubano, con todo el respaldo legal que se tiene, incluso cuando se respete poco, con respecto a la fuente de información, a pasar un periodista freelance en Cuba, que intenta hacer un periodismo serio, que intenta hacer un periodismo que acceda a fuentes de información seria, como son las autoridades locales, como son los centros de investigación de Cuba, sin un respaldo legal, sin un respaldo institucional, y con toda la carga política que implica no hacer periodismo de los medios nacionales cubanos, ha sido bastante complicado. Llega Periodismo de Barrio, un proyecto que no es oposición política, un proyecto que intenta hacer periodismo en Cuba, trabajando con fuentes de información oficiales, y se planteó un nuevo escenario. Lo que antes se consideraba como oposición política, o sea, antes había dos fases, o eras parte del establishment de periodismo nacional, o eras oposición política. Periodismo Barrio ni es una cosa ni es la otra. Entonces, el periodismo es una oposición de independencia. Una Cuba que o te la retrata los medios nacionales de comunicación y te la edulcora, o te la retratan los medios de oposición política y te la demonizan. O sea, hay una Cuba que está en el medio de esas dos posiciones, que es la que estamos intentando contar nosotros en Periodismo de Barrio, que ha sido para mí el mayor descubrimiento y sobre todo la mayor satisfacción, poder conocer a gente que vive en este país y que tiene una historia que contar y que se cuenta desde el respeto y no es una posición política definida. Pero sin duda alguna, el momento quizás más incómodo, también más decepcionante, sucedió en Baracoa. Creo que ha sido un momento para el cual todos sabíamos que podía suceder, pero durante un año no había pasado nada que involucrara la seguridad del Estado cubano, y siempre, incluso con las autoridades más reacias a colaborar, se había podido dialogar. El mayor balance es que hoy mismo las personas confíen en las historias que estamos escribiendo. Que hoy mucha gente que pensó que el Periodismo de Barrio se iba a convertir en un proyecto efímero, un proyecto a corto plazo, vea que el Periodismo de Barrio se sostiene en el tiempo, que ha ganado el respeto no solo de los lectores, sino también de muchas fuentes de información que han decidido colaborar, mantenerse colaborando con nosotros y que confían en nuestro trabajo. La realización de nuestro medio de comunicación, el nuestro y de muchos proyectos cubanos de periodismo que están surgiendo, y que ahora mismo están en un limbo legal al no existir una regulación legal sobre Cuba, sobre la comunicación y los medios de comunicación, pero que perfectamente en 2-3 años podría convertirse en una negativa legal. Eso habría que esperar la salida de una ley de comunicación en la cual se iba trabajando, según se ha dicho varias veces, desde hace más de 4 años, pero que aún no sale.